En este vídeo vamos a ver cómo Thierry Henry se ha pronunciado sobre Leo Messi y veremos por otro lado cómo han sorprendido los cracks del Paris Saint-Germain, entre ellos el argentino, en redes sociales, y vamos a ver el alto precio que podría pagar el Paris Saint-Germain si finalmente Mbappé decide renovar con el conjunto parisino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Thierry Henry sobre Leo Messi. El pasado verano, Leo Messi sorprendió a todos al decir que se iba del Barcelona. Su contrato terminó y el club no pudo permitirse renovarle debido a la situación económica tan delicada que atraviesa. De todas las opciones, Messi se decantó por el Paris Saint-Germain, pero a Thierry Henry aún le cuesta verle en el Parque de los Príncipes en lugar de en el Camp Nou. Lo dijo así: estaba sorprendido al principio de la salida de Messi del Barcelona, ni él mismo se esperaba salir. Se me hace raro verle con los colores del Paris Saint-Germain, así lo comentó Henry en Amazon Prime. Cree Henry saber por qué eligió el PSG y dijo: tiene a Paredes, Di María, Neymar, sus amigos debieron hablarle muy bien. Él vio que tenía la capacidad de volver a estar en un equipo en el que puede ganar. Espero que gane tanto en Francia como en Europa, prosiguió diciendo. Su fichaje supondrá sin duda grandes beneficios para la Ligue. Así lo dijo, que esté en París es extraordinario. La gente sigue más la Ligue 1 ahora que está Messi, como pasó en su día con Zlatan. Estoy contento de ver al Paris Saint-Germain con él. Por tanto, estas son las palabras de Thierry Henry. Se le hace raro ver a Messi con los colores del Paris Saint-Germain. A otros se les ha hecho raro, en cambio, ver a Messi en una foto en redes sociales junto a Sergio Ramos. Aunque todo parecía que iba a formar parte de la lista para el partido de la Ligue 1 contra el Nantes este sábado, Sergio Ramos finalmente vio el partido desde la grada del Parque de los Príncipes. Cabe recordar que su último partido oficial fue con el Real Madrid, el pasado 5 de mayo ante el Chelsea en Stamford Bridge, en la vuelta de semifinales de la Champions League. Tras conocer el nuevo aplazamiento de su ansiado debut con los parisinos, el ex capitán del Real Madrid lanzó un mensaje tranquilizador y lleno de positivismo en su cuenta de Instagram. Lo dijo así: sumando entrenamientos con el grupo y cada día encontrándome mejor. El defensor sevillano acompañó el texto con una instantánea suya durante el entrenamiento, en el que aparece muy sonriente junto a Messi y Neymar. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de los tres cracks del PSG, en la que no aparece Kylian Mbappé, un francés que podría salirle carísimo al Paris Saint-Germain en caso de renovación. El Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé siguen tensando la cuerda en busca de un acuerdo que satisfaga ambas partes. El deseo del futbolista es salir al Real Madrid, pero el cuadro parisino está empeñado en renovar al joven futbolista. De producirse la ampliación de contrato, la entidad tendrá que pagar una elevada cantidad de dinero debido al derecho laboral y la fiscalidad francesa. Por un lado, la idea del propio PSG de asegurarse una cantidad de traspaso se antoja complicada, ya que en Francia están prohibidas las cláusulas de rescisión. La única vía sería el acuerdo y negociación entre clubes. Es decir, la idea sería que Mbappé se marche libre en verano de 2023, después de jugar el Mundial de Qatar como futbolista parisino. En segundo lugar, para la entidad es mucho más factible renovar a Neymar o fichar a Messi y Ramos que ampliar el acuerdo con el atacante de 22 años. El francés se acoge al régimen fiscal francés y por ello no goza de las ventajas de sus compañeros. Un ejemplo es el del Camero, quien cobra 6 millones por temporada, pero el club se ahorra el 30% del salario no tributado. La única oferta de este pasado verano por parte de Nasser Al-Khelaifi fue de 25 millones de euros limpios por temporada. Ante este escenario,
En el caso que el PSG subiera 5 millones la oferta, al club le saldría por 60 millones. A estos problemas hay que añadir un tercer obstáculo que tiene al Mónaco de por medio. El club del Principado se aseguró en el acuerdo de traspaso del delantero una cuantía referida a un futuro fichaje del francés que es fija, y es que en caso de abandonar el equipo de la capital francesa tendría que abonar al Mónaco 35 millones que irían directamente a parar a las arcas del combinado monegasco. Mientras tanto, el Real Madrid espera y es optimista ante el hipotético aterrizaje de Mbappé en el Santiago Bernabéu el siguiente verano. Diciembre será el mes clave para que la situación se aclare o se dificulte para Florentino Pérez, ya que el día 1 de enero podrán negociar directamente con el jugador para concretar su llegada. El deseo es el planteado desde el primer momento: no entrometerse con el jeque y dejar que el tiempo pase para que quede libre. Sin embargo, ya en la pasada ventana de fichajes, los blancos ofrecieron hasta 200 millones de euros por el 7 del PSG y la respuesta fue no. La directiva gala hará todo lo posible para retener a su estrella y alargar su fichaje por el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Mauricio Pochettino, que ha hablado sobre sus grandes estrellas y sus círculos mediáticos. En una extensa entrevista con el diario galo L'Equipe, Mauricio Pochettino se ha sincerado sobre las exigencias que conllevan una plantilla plagada de estrellas, como la del Paris Saint-Germain, con Neymar, Mbappé, Leo Messi, etc. El técnico hispano-argentino ha reconocido cómo es trabajar con las altas expectativas generales y convivir con estrellas tan consagradas en un proyecto del que reconoce que tiene poco margen para incluir sus propias ideas. Estamos aquí para desarrollar las ideas del Paris Saint-Germain, no para desarrollar nuestras propias ideas, admitió el técnico ex del Español y el Tottenham. De sus palabras se desliza cierta frustración, aspecto que niega y dijo: no es frustrante, no quiero que esta idea se difunda, es un gran desafío. La gente nos dice, eso debe ser una tortura, pero no es una tortura. Tenemos el coraje y también la humildad de saber que si queremos triunfar tendremos que adaptarnos. También necesitamos algo de tiempo que muchas veces no existe en el fútbol. Pochettino subraya que las altas expectativas generales después de la llegada de grandes figuras el pasado verano son complicadas de hacer realidad. Además de la dificultad de gestionar una plantilla con tantas estrellas, las expectativas nacidas este verano hacen que incluso antes de empezar un partido hay que ganar por 5-0, y si después de 10 minutos de juego aún no llevas 3-0, ¡uf! ¡Qué decepción! Creo que esto es un error, la obligación no existe en el fútbol, el rival también tiene cualidades y sabe complicarte las cosas. No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. Por tanto, estas son las últimas noticias del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.